Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo y el Giro de Italia. Se termina la etapa 12 con victoria de Sam Bennett. El irlandés consigue su segunda victoria en este Giro de Italia e se pone al mismo nivel de Elia Viviani y de Simon Yates con estas dos victorias. Ha sido un día de dos caras, una primera mitad bastante tranquila y después un aguacero torrencial que por momentos parecía que fuera de noche. Ha complicado las cosas mucho para los ciclistas, han llegado con muchísimo frío. Sam Bennett tiritaba en la línea de meta, pero más adelante escucharemos sus declaraciones. También Carlos Betancur y Sergio Henao han atacado en el final. Sergio Henao ha sido el primero en mover la carrera, luego ha salido Diego Ulissi y Carlos Betancur le ha alcanzado en la cima del único puerto de montaña de cuarta categoría, se ha ido con él. Luego ha quedado solo, le ha alcanzado Matej Mohoric y los dos han sido alcanzados apenas a 400 metros de la línea de meta. Así que Carlos ha probado hoy sus piernas, lo ha intentado, pero al final no ha podido ser. Entonces, como decíamos, ya etapa 12 concluida. Los ciclistas esperaban tener un día tranquilo, pero no ha podido ser así. Vamos a escuchar que ha dicho Simon Yates con respecto a lo que se vivió hoy. Hoy esperaba un día tranquilo, pero todos los días parece haber un poco de algo, así que tendré que estar muy alerta y listo para cualquier cosa. Eso decía Simon, que como decíamos, los días no parecen dar tregua en estos Giros de Italia, todos los días sucede algo. Ya lo veíamos el martes con Esteban y hoy con este aguacero que por momentos cortó al pelotón. Richard Carapaz quedó un poco rezagado, se pudo volver a conectar, pero este es el Giro, todos los días sucede algo. En cuanto al ganador, Sam Bennett, estas fueron las declaraciones que dio y tenemos que decir, tiritaba en el momento que daba las declaraciones, la verdad que tenía muchísimo frío. No podía dejar escapar otra etapa. El equipo trabajó muy bien todo el día y en el último descenso trabajamos muchísimo para alcanzar a la fuga. Ellos eran mi primer objetivo. Habla de Betancur y Mohoric y dice que luego fui por la línea de meta, pero se veía muy lejos y no pensé que fuera a llegar. Pero vi que tenía una buena distancia y seguí pedaleando para lograr la victoria. Eso fue entonces día complicado. Los colombianos en la general están así: Superman es puesto 11 a 3 minutos 17 segundos, Betancur puesto 14 a 3 minutos 29, Sergio Henao a 19 a 5 minutos 8 segundos, Pantano es puesto 37 a 34 minutos y medio, Esteban Chávez puesto 39 a 36 minutos, Rodolfo Torres puesto 62 a 56 minutos, Darwin Apatapuma puesto 71 a 1 hora y 9 minutos, Dayer Quintana es puesto 94 a 1 hora y 35 minutos. Pero en este momento queremos hablar un poco de lo que fue la fuga de Betancur en esos últimos kilómetros. Decíamos que él iba primero con Ulissi se quedó, continuó él solo en punta y fue alcanzado por Mohoric. Un Mohoric que todos conocemos, pues ya ganó una etapa y que es muy bueno en los descensos. Se le nota que tiene un colmillo para meterse en las fugas y buscar esta victoria de etapa. En principio Mohoric decía que hoy tenía que trabajar para Nicolo Bonifacio, sino que al final todo fue muy confuso, con muchos cortes, muchos ataques por todos lados, así que él decidió ir en busca de los fugados. Se le preguntó si le había dado permiso el equipo. En ese momento él no contesta nada, pero se le notaba en la cara un poco de molestia por lo que sucedió en la fuga. Escuchemos qué tenía que decir. Betancur no quiso colaborar y tal vez estaba pensando que yo lo llevaría al sprint para que ganara, pero yo no soy así, yo ya gané una etapa. Desafortunadamente él decidió rendirse y el pelotón nos alcanzó. Yo ya gané una etapa en este Giro, así que estoy bien, pero Betancur fue el que perdió hoy. Eso era lo que decía, unas declaraciones un poco molesto se le veía cuando antes de cruzar la línea de meta se veía como Mohoric hablaba con Betancur, tal vez haciéndole un reclamo, pero en esto del ciclismo cada uno lucha por sí mismo. Unos verán cómo afrontan, si deciden tirar más, tirar menos, si decide pedalear más fuerte. En el caso de Betancur, él pues pensó que con un rival como Mohoric el sprint iba a ser muy complicado y no tenía por qué gastar energías de más, así que le apostó a que Mohoric lo llevara. No se dio el caso y esta vez el pelotón los alcanzó, pero ese es el ciclismo. En cuanto a los líderes de las distintas clasificaciones, Simon Yates sigue líder de la general y la montaña. Richard Carapaz es líder de los jóvenes, le saca 1 minuto 21 segundos a Supermar López. Viviani es el líder de los sprints, pero Bennett ya se le acerca a 22 minutos y mañana es una etapa para el sprint una vez más. Tendrá un final levemente inclinado hacia arriba, serán 180 kilómetros entre Ferrara y Nervese de la Battaglia, un puerto de montaña de cuarta categoría a 20 kilómetros de meta y después, como decíamos, son 6 kilómetros finales con un leve pero muy leve inclinación hacia arriba que será ideal para los sprinters. Parece al principio que le apostábamos siempre a Viviani, las últimas dos etapas hemos dicho que también son para él, pero Viviani ha desfallecido un poco, así que los sprints ahora sí están abiertos para el que sea. Puede ser Viviani, puede ser Bennett, puede ser Módolo, puede ser Bonifacio, ojalá mañana gane uno distinto, tal vez alguno de los dos italianos como Módolo o Bonifacio sean los que puedan alzar los brazos en victoria. En cuanto a la general, el top 10 se mantiene muy parecido, sin cambios. Recordamos, Yates primero, le sigue Dumoulin a 47, Pinot tercero a 1 minuto 4, Pozovió cuarto a 1 minuto 18, Carapaz quinto a 1 minuto 56, George Bennett sexto a 1 minuto 56, Bennett sexto a 2 minutos 09, Rohan Dennis séptimo a 2.39, Peio Bilbao, el compañero de Superman, es octavo a 2 minutos 54, el austriaco Patrick Konrad del Bora es noveno a 2.55 y cierra Fabio Aru décimo a 3 minutos 10. Y les decíamos, Superman es puesto 11, 3 minutos 17 y Froome puesto 12 a 3.20. Así que está aún todo muy junto, a la espera de lo que será un fin de semana muy apasionado, pero primero vendrá una última etapa del sprint. Una vez más, amigos, les agradecemos por sintonizar Pasión Ciclismo. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram en Pasión Ciclismo, y les extendemos una invitación para que se suscriban al canal de YouTube. Les agradecemos entonces y nos escuchamos mañana.